pasa, chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de Subnautica. Nunca había estado tan hipeado por una serie desde... No me acuerdo, creo que ninguna serie había yo estado tan hipeado. No me acuerdo, y creo que vosotros tampoco, porque de locos, cada vídeo que estoy subiendo de Subnautica está teniendo mínimo 1000 reproducciones, como mínimo, y 60, 70 comentarios, o sea, brutal. Me cuesta mucho llevar el ritmo leyendo los comentarios, ¿vale? Pero intento leerlos todos, ¿vale? Ya me veis que me pongo a leer, doy corazones y tal a los que me resultan más útiles. A los que no, pues también son útiles, ¿sí? No quiero decir que vuestro comentario es una mierda si no le da un corazón, es mentira. Yo a veces leo, lo sé que me olvido a veces dar un corazón, a veces sí, me da igual, pero intento leerlo todo. Me habéis dicho, en este capítulo debería construir mi base, ¿vale? Cositas que me habéis dicho, que me hagan cloro, ¿vale? Alguien me dijo que me hiciera cloro. Estoy buscando el cloro en la comida, ¿sabes? ¿Dónde se hacía el cloro, chicos? Aceite, cloro. Muestra de tubo de coral, porque con el cloro puedo hacerme agua desinfectada o agua destilada, que me regenera un montón, ¿no? Muestra de placa. ¿Esto es lo que me pedía? No. Me pedía otra cosa. Muestra de tubo, creo. Inventario lleno. ¡Shit! Voy a tirar la célula de energía. Nah. ¡Ay, cabrón! Puta que te parió. ¿Qué puedo tirar, gente? Voy a tirar sal, supongo. Si solo quiero una, ¿no? Ahí está, si solo quiero una, creo. Quiero probar eso, lo del cloro. Ah, que construya más taquillitas de estas para llenarlas de cosas, también me habéis dicho. Radio, nada. Cloro. Con el cloro puedo hacerme... purificar el agua. Me da dos aguas desinfectadas. Grande. Grande, chicos. Mira, me dan 30 además. Vale, no sé qué ha dicho, me da igual. Bueno, no me da igual, quiero ver qué ha dicho. El cloro es un químico esencial usado para limpiar heridas y purificar el agua. Preparar con tiempo la ración diaria de agua ayudará a estar a salvo de la deshidratación y eventualmente de la muerte. Vale, y también para la comida me habéis dicho que coja unos pececillos, creo que estos, ¿no? ¿Me habéis dicho? ¿Que coja de estos? ¿Puede ser? ¿Los mirones? ¿Qué le pasa a este? ¡Ay, qué asco das! ¡Aléjate de mí! Vale, o este. No, el boomerang no, ¿no? ¿Qué es este cacho piedra? Ah, la sal. Pues puedo bajar a cogerlo otra vez. Mirón cocinado. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids. Qué guapo, ¿no? Elimina los huesos, todos los fluidos asquerosos y los órganos, las tripas y demás. Qué guapa la máquina esa, ojalá tenerla en casa. Esto me da 21 y 3 de comida. Y el mirón, hostia, el mirón da 32 de comida. La puta que parió. Vale, eso es lo que me habéis dicho. Que construya, que me coma de esos. Entonces, me gustaría cimiento, esta es la base, me habéis dicho. Hay que poner cimiento, necesitamos un plomo. Dos plomos y dos titanios. Pero creo que voy a construir, gente, alguna taquillita. Graviesfera. Herramientas. ¿Dónde está la cosa esa para guardar? Nadadera, esto. Goma de silicio y aerosaco. Goma de silicio, ¿con qué se hace? Vale, semilla de bit. ¿Dónde encuentro eso? Vaya, ahí.
Para ir guardando cosas, porque estoy tan petado de cosas, tío, en el inventario. Era esto, ¿verdad? ¿Cómo que estoy lleno? Ah, porque es de las grandes, creo. Chicos, voy a tirar las bengalas, lo siento. Es grande. Ah, pesados. Estoy grabando, tengo audio. Y necesito el otro, el que flota. Pero voy a tirar... Voy a tirar un cuarzo, que el cuarzo hay por todos lados. Necesito de lo que estaba cogiendo yo antes. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué le pasa? ¿Que tiene cosas pegadas? Flotadores. Ah, tiene flotadores y no se puede hundir, ¿no? Me muero, coño. Tiene flotadores y no se puede hundir. El gilipollas. Pobrecito. ¿Dónde está la cosa que yo siempre cogía? ¿El pez ese que siempre cogía? Necesito uno. Ahí. No. Aquí. Vale, creo que eras tú el que necesitaba. Vale, toca hacer goma. Y con la goma me puedo hacer, pues, la taquilla esa rara, ¿no? Esto, nadadera. Gracias. Y ahora nadadera la ponemos abajo. Voy a ponerla más arriba de que la otra. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner una nadadera, yo qué sé. ¡Ah, no, coño! Que esto es para flotar. Soy imbécil. Pensé que era esto. ¿Esto qué coño es? Taquilla. ¿Pero eso dónde está? Es que no sé dónde está, tío. Taquilla, 4 de titanio. Ah, pues de eso tengo de sobra. Listo. Todo preocupado. Equipamiento. No, ¿dónde era? Aquí. Aquí. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas, sí soy. Ahora. Voy a ponerla por aquí arriba, ¿sabes? Yo que sé, aquí mismo, tío. Taquilla. Entonces, ahora lo que puedo guardar aquí es minerales, ¿no? Está, mira. Guardamos cositas. Y podría utilizar este contenedor para lo mismo, ¿sabes? En lugar de estas porquerías que tengo aquí. Que ya las utilizaré si las llego a necesitar. ¿Cómo lo puedo coger? Vale. Lo pongo al lado de esta. ¿Qué pasa? ¡No me muevo! LOL, se quedó el personaje como pillado. Ahí, una al lado de la otra. Qué bonito, ¿eh? Y aquí guardamos más cosas. Mira, el lingote, las células, los dientes pochos, el tubo. Vale, y ahora tengo mucho más espacio. Y podría incluso guardar el deslizador este, ¿eh? Entonces, espérate, me da mucha pena este pez. Ven aquí, anda. Ven aquí, anda. ¿Qué esto, coño? ¡Huevo! Tíralo por ahí. Vale. Me da penilla, chicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es... nuestro hábitat. Nos hace falta plomo. Sube a respirar, anda. En estas cuevas no va a estar, porque estas cuevas son muy pochas, ¿no? Hay que buscar cuevas mejores. ¿Qué son estos bichillos? ¿Los tengo ya? Sí. Huevos. Oro. ¡Bling, bling! ¿Estas
estas cuevas son muy pochas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, titanio. Tengo que buscar cuevas más profundas, ¿verdad? Mira, plomo. Perfecto. Bueno, ya que estoy, ¿esto qué es? Nada. Vale. Más plomo, tío. Que eso nunca sobra. Más plomo. Oro. Me estoy hinchando, tío. Esto es metal reutilizable, metal reutilizable, más dientes. ¿Y este bicho? ¡Qué guapo! ¡Cómo brilla, qué bonito! Sal. Ah, es un huevo. Vale, coño. Oye, me cago en tus muertos. Vale. Vale, pues me he hinchado ahí, Entonces, también me habéis dicho que vaya a una zona de las algas o algo así para terminar de encontrar los planos que me faltan. Porque es verdad, me faltan planos. LOL, mira cómo están quietas, qué turbio. ¿Y a ti te tengo? Sí, ¿no? Ah, sí, este es el que salvé yo antes. ¿Las taquillas dónde están? Aquí. Esto está lleno de cosas. Wow, cogí un montón de cosas. Aropez. La nada. Dispositivo de flotación de emergencia. Una reacción química produce un gas ultraligero para ganar flotabilidad rápidamente. Eso. Mira, a ver. Te lo pones. Lo activas. ¡Qué guapo! Me mola un montón. Radio. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Viene una nave, la Sunbeam. Aropez cocinado. ¿Qué da este? 23 de comida, 3 de... Ok. Aropez. Evaluación comestible. Qué bonito, ¿no? Qué juego tan bonito, chicos, de verdad. Vale, entonces coge. Constructor de hábitats, ¿no? Cimientos. Dos titanios, dos plomos. Dos de plomo, titanio. ¿Y dónde está el titanio? Ah, lo tengo arriba. Sí, gilipollas. Un poco incómodo como tengo las cosas, pero... Para escapar un poco del paso, ¿no? Y luego, ¿qué son? Luego, ¿qué me hace falta? Tubos, ¿verdad? Tubos. Y los tubos me piden titanio, todos. Bueno, pues voy a llevarme unos cuantos titanios. Me he quitado una cosa del 1. ¿Qué tenía yo en el 1, chicos? El escáner. Vale, me habéis dicho que vaya. Que vaya aquí. Esta es donde están las algas rojas. Y aquí es porque igual me falta algo, ¿no? Creo que me faltan cosas por encontrar. Callaos, coño. Pesaos. Metal reutilizable.
¿Qué hay aquí? Ah, deslizador submarino. Bueno, esto me da cositas. Titanio. Espérate, no estoy yendo para allá. ¿Qué es esto, chicos? Ah, coño. Metal reutilizable. Bahía de vehículos portátil. Me faltaba esto para poder construirme el submarino, ¿no? Coral cerebral. Me faltaba eso, chicos. ¿Y esto qué es? ¿Metal reutilizable? No, esto es sal. Vale, es de día, nice. ¿Qué me falta? Cañón de propulsión. Pero ya tengo la bahía, puedo hacerme el... Mira, solo energía tengo, lingote tengo, aceite tengo. Me falta esto, el Cyclops. Sala escáner, sala multiusos. ¿Dónde consigo esas cosas? Acuario. Aquí ya no me falta nada, ¿no? ¿El aceite se hacía con las algas? Creo que sí, ¿verdad? Creo que el aceite era con la vid esta. Ah, puedo cogerlo sin más, vale. Entonces, debería empezar a edificar, ¿no? ¿Dónde estaba la señal? Para allá. Vale, aquí no hay nada ya. Esto ya lo hemos... Esto está... Está resuelto. ¿Eh? ¿Me ha marcado algo aquí? ¿Qué me ha marcado, chicos? ¿Eh? Diente de... Ah, diente, ¿no? Ponía. Pero no, no sé dónde está. En fin, me da igual. Vale. ¿Otra vez de noche? ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho de noche? Ah, no, que está amaneciendo. Vale, entonces, esta señal la puedo quitar ya, ¿verdad? Y podría buscar la roja para allá y empezar a poner los cimientos. Creo que las cosas, los planos que vas analizando por ahí, los encuentras en... Más o menos en zonas despejadillas, ¿ves? Bueno, esto tampoco está tan despejadillo. ¿Qué hay aquí dentro? Vaya, vehículos portátiles. Ya lo tengo. Pero no en el fondo del mar, ¿no? Sería injusto que te pusieran las cosas aquí en el fondo del mar. Se me está acabando el deslizador este. Ven nadando, anda. Estira las piernitas, haz algo. ¿Y este pedazo de tronco? Ah, esto es sal. Pero es como... Se requiere equipo especial para recolectar este recurso. Ay, ya sé yo, como muy grande, ¿no? Vale, entonces me habéis dicho que me haga la base aquí. Pero me da miedo con los bichos estos. Aunque sean pacíficos, me dan miedillo, tío. Chicos, algo que deba buscar aquí que me falte. Puedo hacerla aquí, ¿no? Aquí en medio.
¿Me faltará algo de esto? Metales reutilizables. Esto ya estaría. ¿Qué hay aquí? Me ha marcado algo aquí, ¿eh? No puedo verlo. Nada. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Cállate, coño. No tiene pinta de que haya nada aquí. O sea, de que me falte algo aquí. Lo tengo todo, creo, ¿eh? ¿Esto? Bioreactor. Pero esto ya lo tengo. El bioreactor ya lo tengo. ¿Qué es esto? Sal. Vale, pues entonces me hago aquí la base, ¿no, chicos? Es muy despejada esta zona. Muy, muy, muy despejada, tío. Parece que está súper profunda. Me la puedo hacer aquí. ¿Cómo lo hago? Ah, tiene que ser en el suelo, ¿verdad? Ahora. ¿Ahí? ¿Qué tal, gente? Más 2 a la resistencia del casco de la base. Valor actual 12. ¡Ole! Come los huevos. Una esfera. ¡Ay! ¡Cagón, tus muertos pisados! ¿Se puede matar? Vale, igual le ha hecho una zona jodida, ¿no? Por los tiburones. No le doy. Hágame los cojones. Igual tenía que haberla hecho en otra zona donde no hubiera tantos tiburones. Coño, me muero. Entonces, ¿qué necesito ahora? Me falta esto, ¿no? La sala multiusos. Compartimento X. O sea, en forma de X. Panel solar. Bioreactor. Descubre materia orgánica para convertirla en electricidad. Vale, estupendo. Estas son las cosas de dentro. Pero como hago la sala muy... Autoanálisis. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Pues... Tío, voy a estar rodeado de tiburones aquí. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Es que igual... Igual lo cambio de sitio, ¿eh? ¿Cuánto me devuelve si lo quito? ¿Me devuelve todos los materiales? A ver, por ejemplo, si pongo esto. ¿Y estos tubos pegados así? Compartimiento. Conector vertical. Aquí va a ser un coñazo, chicos. Lo he puesto mal, ¿no? Está todo rodeado de tiburones esto. ¿Hay una forma de espantarles o algo? Mira, esto tengo que quitarlo de aquí, chicos. Da igual, esto aquí es asqueroso, ¿eh? Plomo. Titanio. Vale, me lo devuelve todo, gracias. Me largo de aquí, está petado de tiburones, tío. Era una buena zona, ¿eh? Mira, es planita esa zona. Pero no quiero estar rodeado de tiburones, no me jodas. Qué pesadilla.
Cada vez que salga, chum, un chasquido en el culo, ¿sabes? No, gracias. A ver, busquemos otra zona. Vale. Vale, esta pinta bien, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Bioreactor? Bueno, son materiales, gracias. Pero es que no... Hay tiburones en todas partes. Muy pesados. A ver, aquí. Aquí parece que no hay, ¿eh? Vale, aquí parece que no hay. Vale, aquí me gusta. Vale, aquí no hay tiburones. Genial. Vale, tengo puesto los cimientos, pero me hace falta la sala multiusos. Gente, me falta la sala multiusos. Cállate, pesada. ¿Hay algo aquí que me haga falta? Metal reutilizable, no. Te voy a reventar, cabrón. ¿Puedo matarle? No. Bueno, no sé si se podrá matar, la verdad. No tengo ni idea. Busca tomar líquidos. ¡Ah! Tengo que ir a casa. Vale, la base la tengo pues por aquí, ¿no? Por la parte roja, mitad cimientos, vale. No pasa nada. Pues necesito de esto entonces para líquidos. Con esto se hacía el cloro, ¿no? Ah, inventario lleno. ¡Ah! Esta no era. Muestra de bit de algas. Esto no es. Yo quiero la pepitilla esta. Ahora. Me va a hacer falta otra máquina deslizadora. Bueno, recargarla. ¿Dónde consigo la sala multiusos? Vale, guardo esto por aquí. Aquí ya no me cabe nada. Radio no hay todavía. Aceite, cloro. Ah, muestra de tubo de coral. Vale. Mira, bahía de vehículos portátil. Pues mira, vamos a hacer uno de aceite. Perfecto. Voy a por la muestra. Para poder hacer cloro, tío. Muestra de tubo, ¿no? Era esto. Es este. Tubo. Muestra de tubo, nice. Cloro. Y con esto hacemos agüita, papi. Vital signs stabilizing. Perfecto. Y con esto hacemos más aceite. Y otro lingote. Equipamiento, no necesito nada. Aquí tampoco la taquilla. Vale. Bueno, otra taquilla no estaría mal, ¿no? Ok. Entonces, necesitamos uno aceite, un lingote y una célula de energía. Aceite, lingote y la célula de energía creo que la tengo por aquí abajo. ¿Qué pasa? Célula de energía, papi. Tenemos la bahía, ¿eh? Herier. Vaya vehículo portátil. Esto debería crearlo en el otro lado, ¿no? Donde tengo mi casa.
Bueno, es portátil. Supongo que puedo... Fabrica vehículos a partir de materia prima. Supongo que puedo cogerla y soltarla, ¿no? Suelta la bahía de vehículos. A soltar, si me da la gana, ¿no? Vale, está. ¿Puedo recogerla? Empacar. Espérate. No entiendo. Espérate. Tiene sentido. Tiene sentido. La he puesto debajo del agua. Usar valla de vehículos. Vehículos. ¿Puedo hacer el ciclo? Bueno, el ciclo no puedo. Lingot. Otra célula, célula de energía no tengo. Vidrio, aceite y plomo es fácil. Lingote también. Me falta la célula de energía. ¿Cómo consigo la célula de energía, gente? Es que la que tengo la conseguí en uno de los cofres que había donde la Aurora. Dos baterías y una goma de silicio. Maravilloso. Pues eso es fácil. La goma de silicio era con... Creo que con la plantita amarilla, ¿no? Goma de silicio, vale, dos. No, perdón, una semilla de bit me da dos gomas. Y lo otro que me pide era... baterías, que es con hongos ácidos, vale. Cuatro hongos ácidos y una bit de esas. Facilito. Uno, dos, tres, cuatro, ya estaría. Y ahora necesito... No, me equivoqué. Este, así. Radio. Te vas a esperar, ¿eh? Listo. Ya tengo, ¿no? Todo lo que necesito. Tío, el agua está muy turbia, ¿no? Últimamente. O me lo está pareciendo a mí. Que el agua se está enturbiando como mucho. Igual es mi impresión. Igual es porque es de noche, sin más. Pero me da la impresión de como que el agua está muy turbia. Y me está asustando eso, ¿eh? Esta es la cápsula 5. La mía es la 5. Vale, necesito dos de cobre también. Vale. This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. El 19. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Qué guapo. Hay que ir para allá, ¿eh? Vale, necesitamos goma de silicio. Dos baterías. Y con eso hacemos una célula de energía. Perfecto. Perfecto. Pues, ¿qué hacía yo con esto? Ah, sí, construir el submarino. Esto. Vale, lingote, dos vidrios, aceite, plomo. Lingote, dos vidrios, aceite. Espérate. Esto es plata, ¿no? Sí. Cuarzo, vale. Bueno, con el cuarzo hago el vidrio. A ver si se buguea. Bueno, tengo vidrio aquí. Perfecto. Lingote. ¿Qué más necesito? ¿Qué más me hacía falta? Ah, mira, tengo una batería aquí. Espérate, ¿qué me hacía falta? Me he perdido. Ah, lo tengo todo. Me falta el plomo. ¿Tengo plomo aquí? Nope. ¿Este hombre qué ponía? Este. Ah, vale. Editar nombre de taquilla.
Ah, vale, claro, con razón se buguea. No es que se buguee, es que le doy a lo de nombre y se queda ahí bichado. Vale, ¿dónde está? Aquí. The Seamoth is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. A ver esto. ¡Ojo! Lo que tenemos. Propulsión personal. Ah, me ha dado un logro. Construye un Seamoth. Qué bonito, ¿no? Bienvenido a bordo, capitán. Tiene luz. ¿Y esto cómo se recarga? ¡Te reviento! Temperatura y todo, ¿sabes? Acabo de dañarle. ¿Esto es infinito, gente? Qué guapo. Vale, déjalo por aquí. Hasta que averigüe cómo se utiliza esto o para qué. Y cómo se reparas. También, sobre todo. Puedo dejar mi máquina aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Bueno, espérate, está mal aparcado. Bajar un poquito aquí. Supongo que con la herramienta de reparación, ¿verdad? A ver. Reparar. ¡Reparadísimo! ¿Y la energía? Bueno, supongo que la energía es con células de energía, ¿no? Entiendo. ¿Y para esto me hace falta células de energía también? Para recargar estas máquinas. Vale, pues... tremendo avance acabamos de hacer, tú. Ahora hay que ir... Espérate. Este desmarcado, este. 300 metros. Última transmisión del segundo oficial King. Habría que ir aquí, ¿eh? ¿Qué está? Está para allá. Ah, no, a un kilómetro. Coño, pues está bien lejos. Podría ir con mi Seamoth. Pero me hace falta comida, chicos. Toma, bobo, mirón. ¿Eso es otro mirón? Sí. Joder. Coño, van todos follados. Gente, ¿qué puedo hacer con el Seamoth? O sea, ¿cuál es la utilidad de ese aparatejo? Voy a cocinar. Radio no hay, ¿no? No. ¿Cuál es la función del Seamoth? La función real, ¿no? No, puedes montarte a explorar. Vale, sí, pero... ¿Me entendéis, no? O sea... ¿Qué quiero hacer con él? Hala. Zampao. Y todavía tengo agua aquí, todavía. Estoy muy bien. Gomas, el cuarzo... Todo eso tengo que dejarlo, ¿eh? También puedo hacer taquillas para cada recurso. Igual estaría mejor. Pero igual eso es mejor hacerlo en el otro lado, en la base. Lo que en la base tengo que ir construyéndola poco a poco, tío. Me debería llevar titanio, ¿no? A la otra base. Todo el titanio que tengo. Imagino que los tubos también me harán falta y demás. Pero bueno. Escucha, vamos a guardar la partida. Vale, y lo dejo por aquí. Sé que es un episodio corto. Bueno, corto, son 40 minutos. Quizá debería empezar a hacerlos un poquito más largos. Pero es que... Fíjate, tengo más cosas que hacer en el día, me encantaría. Así que creo que lo mejor que vamos a poder hacer es jugar Subnautica en directo, ¿vale? Ya os lo he dicho, dije, no, mañana jueves directo en YouTube. Igual mejor lo hago mañana viernes, ¿vale? Quizá mañana viernes o el sábado. Es que no sé qué día me encaje mejor, ¿vale? Pero estoy deseoso de jugarlo en Twitch, ¿vale? Así que hoy y mañana que hago directos en Twitch... Siempre hago unas 3 horas de LOL, más o menos, y luego juego un indie. Normalmente juego Isaac, pero creo que voy a empezar a jugar Subnautica, por supuesto. Lo que juegue en Twitch lo resubo aquí, ¿vale? Lo resubiré aquí, además será más largo los episodios y tal. Pero si queréis, veniros al directo, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo, seguramente está en directo. Así que veniros, y si me veis jugando LOL, pues sabéis que queda poco para que juegue. Además, tengo un contador, siempre pongo un contador. Cuando estoy jugando LOL, pongo un contador de tiempo atrás. Cuando se llega en tiempo atrás, jugamos indies.
Por cierto, si me veis jugando a LOL es porque dentro de un rato jugaré Indies. Si me veis jugando a Subnautica, pues ya llevaré un ratillo, lo que sea, y lo que grabe en Twitch lo resubiré a YouTube. Pero eso, que posiblemente lo juegue en directo. Me va mejor jugarlo en directo porque además os tengo ahí en el chat, ¿vale? Venís a Twitch, cosa que quiero que vengáis a Twitch. Os tengo en el chat, me ayudáis en tiempo directo, en tiempo real y tal, y vamos avanzando. Y así avanzamos en la serie más rápido, porque si no, me habéis dicho que de 50 episodios no voy a bajar. No me importa, me está encantando el juego, pero yo creo que lo suyo será avanzar, ¿sabes? Así que nada, veníos a Twitch, tenéis enlace en la descripción, y lo jugamos en directo, ¿vale? Y luego otro día, no sé, quizá el sábado, hagamos un directo improvisado jugándolo en YouTube, ¿vale? Un directito en YouTube con vosotros. Nada, espero que os haya gustado el episodio, está bastante guapo. Nos vemos en el siguiente, chaito.